Me gusta hablar de árbitros, porque pienso que son quizá los personajes peor tratados en este circo del balón redondo, como yo digo. Un árbitro internacional, mundialista, Carlos Velasco Carballo, madrileño, 43 años, todavía joven, don Carlos. Bueno, según se mire, para el arbitraje ya vamos a decir que con experiencia. Te quedan 2 años. Con experiencia, más correcto. O menos. Pero con mucha experiencia ya. Sí, bueno, llevo 10 años en primera división. 10 años. Creo que debutaste, si no me falla la memoria, en el 2004 en un Barça-Sevilla. Correcto, muy bonito. Muy bonito para debutar. ¿Qué recuerdos tiene de aquel partido? Pues la verdad es que imagínate, para un árbitro recién llegado a primera división, que el primer partido sea un Barça-Sevilla en el Camp Nou, 98.000 espectadores, fue además televisado por las autonómicas en aquel momento, pues yo creo que poco más puedes pedir, ¿no? ¿Impresiona mucho el Camp Nou? Yo creo que después de 26 años arbitrando que llevo, sinceramente no te impresiona ningún estadio desde el punto de vista de impresionar. Te motiva, te gusta, te sube la adrenalina, pues eso sí, ¿no? Pero impresionar, pues la verdad es que ya ninguno. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Hemos perdido la ilusión del niño de que te impresione algo, ¿no? Te motiva, eso sí. Pocas cosas ya a un árbitro con tanta experiencia le puede preocupar. Sí. Es como un futbolista hoy en día, cuando se habla en los medios de comunicación de que pues este equipo o este otro español pues van a no sé qué país y van al infierno de no sé dónde, van a... Y realmente se dice, pues es una gran presión. Yo la verdad es que como lo vivo dentro, igual que los futbolistas, yo pienso, los futbolistas les pasa lo que a mí, ellos, para ellos eso de infierno no existe. O sea, para una persona normal sí, pero ellos están muy habituados y nosotros igual. A ambientes muy hostiles, a muchísima presión, muchísimos espectadores, o sea que desde ese punto de vista no. Hombre, sigue habiendo hostilidad contra el árbitro, ¿no? Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque forma parte del espectáculo y el árbitro es el juez, el juez de la contienda, para bien o para mal. De alguna manera, ¿por qué se le disculpa a un jugador cuando falla? Es una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? De toda mi vida profesional. Y sin embargo, a un árbitro no se le perdona absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una cuestión cultural, ¿no?, de educación, y que no es así en todos los países, ¿no? Hay países donde existe otro tipo de cultura, y en España pues tenemos la nuestra, que no es ni peor ni mejor, sino, bueno, la nuestra, la española, y oye, no nos podemos quejar que el fútbol en España pues va muy bien, ¿no?, y los árbitros pues yo creo que también. Pero yo creo que es una cuestión de entender que el árbitro forma parte del juego y que los errores del árbitro forman parte del juego, igual que no se entendería el fútbol si los futbolistas no se equivocaran, o si un jugador no se despistara la marca, o si no se fallara un penalti o un tiro libre. Pues el fútbol no se entiende sin que exista también errores del árbitro, porque forma parte del juego. Y es una cuestión muy fácil de entender. La dificultad es cuando la gente busca la intencionalidad en ese error. Que la gente pueda llegar a pensar que el árbitro se ha equivocado a propósito. Y eso es lo grave y lo perverso. Mientras no llegues a ese pensamiento, yo creo que cualquier persona de la calle es muy fácil entender que diga, bueno, pues este señor pues simplemente se ha equivocado. Y también sería fácil de entender para cualquier persona de la calle que los que nos rodean también se equivocan. Y también sería fácil de entender pues que en el grado de acierto de los árbitros, pues yo creo que es indudable que es bastante alto. Es bastante alto, y los errores precisamente por eso llaman tanto la atención y son tan escandalosos, porque afortunadamente son menores por infinita mayoría respecto a los aciertos respecto a los errores, ¿no? ¿Y hasta qué punto, Carlos, las nuevas tecnologías pueden favorecer al fútbol? ¿Tú crees que le pueden favorecer o le van a perjudicar más? Bueno, es que claro, cuando se habla de nuevas tecnologías es un mundo, ¿no? Porque las nuevas tecnologías al fútbol se llevan aplicando desde hace bastantes años, pero la gente cuando habla de nuevas tecnologías parece que piensa rápidamente en la repetición para corregir el error del árbitro, ¿no? Y yo cuando hablo de nuevas tecnologías pues hablo de que los árbitros llevemos un reloj que lleva GPS y posicionamiento y nos dice después del partido cuánto he corrido, por dónde he corrido, cuántas veces he sprintado, a qué velocidad punta he llegado. Eso es tecnología para mí. Tecnología es ver un sistema también de posicionamiento donde se siga a cada uno de los jugadores, y hoy en día, después de un partido, ya la estadística te dice cuánto ha corrido cada jugador,
durante cuánto, por qué zonas del campo, etcétera, etcétera. Para mí eso es tecnología. Se ha progresado mucho y además ahora hay una comunicación interna entre los propios árbitros existentes, algo muy importante, ¿no? Antes no existía el pinganillo de comunicación, claro, entre nosotros, las banderas electrónicas, el propio análisis después del partido. Pues antes uno se podría ver el partido y sacar sus conclusiones. Hoy en día los árbitros, igual que los futbolistas, que los equipos, tenemos software a nuestra disposición para analizar exactamente todo lo que ha pasado, ver cada jugada exactamente a qué distancia exactas me encontraba yo de esa acción, puedo simular inclusive el ángulo de visión que yo tenía para ver esa acción y por qué me he equivocado o por qué he acertado. O sea que realmente hoy en día la tecnología en el fútbol, o sea, es que está a tope, a tope. Ahora, ¿hablamos ya de tecnología solo en el terreno de juego para este tipo de cosas que la gente habla? Pues ya está introducida la tecnología de la línea de gol, ¿no? En el próximo Mundial, como todos sabéis, pues ya existe la tecnología de línea de gol para detectar si un balón ha traspasado completamente o no. Se pone en marcha en este Mundial de Brasil. En este Mundial, en otros, en algunos países que ya está en marcha, como por ejemplo la detección del gol y luego lo del spray también, a la hora del lanzamiento de las barreras. O sea, es quizá una de las asignaturas pendientes que todavía la gente no lo ve claro, ¿no? ¿Está a la distancia reglamentaria o no? Bueno, ¿de esta manera tú crees que se puede conseguir que la barrera esté en su sitio? Bueno, yo creo que el árbitro tiene la autoridad suficiente para marcar la barrera y mantener esa distancia, y lo ha tenido siempre durante toda la historia del fútbol. Pero como sabéis, hay países, fundamentalmente en Sudamérica, donde ellos vienen usando este spray, que digamos que a ellos les ha servido para que sea más fácil el mantener a esos jugadores a esa distancia, porque existe una marca visual que todo el mundo puede ver, donde se pone muy de manifiesto si el jugador la respeta o no la respeta. Entonces la verdad es que su experiencia ha sido, por lo que a mí me han comentado en nuestras concentraciones, bastante positiva. Y FIFA pues ha venido haciendo una serie de pruebas en los torneos Mundial de Clubes, Mundial Sub-20, y este año en el Mundial Absoluto de Brasil pues también se va a hacer y se va a poner en práctica, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una buena oportunidad para que todos veamos si realmente ayuda, y yo creo que bueno, mi experiencia personal en el Mundial de Clubes fue positiva. Cuéntame una cosa, Carlos. Todos los árbitros que están en la élite pueden pitar cualquier tipo de partidos. Por ejemplo, ¿hay árbitros para un Madrid-Barcelona y árbitros para un Osasuna-Sevilla? Yo creo que el sistema de designación actual y los hemos venido teniendo en España precisamente han demostrado eso. Hemos tenido, como sabes, todos los tipos de habidos y por haber de sistemas de designación arbitral. Nominados directamente por el presidente, que sea un ordenador quien lo designa, con una participación inclusive de los clubes hace muchos años, entre un trío de personas como es actualmente. Y lo bueno es que a lo largo de la historia se ha demostrado que al final los árbitros han hecho bueno su sistema de designación, de manera que hoy en día cualquier árbitro de primera división puede arbitrar un Madrid-Barcelona y un Osasuna-Sevilla. Eso lo tengo clarísimo, no tengo ni la más duda en responderte. Eso sí, también no tengo ninguna duda en decirte que yo creo que igual que cualquier futbolista de la primera plantilla de un equipo puede jugar en un partido, estoy seguro que el entrenador, viendo las características de sus jugadores, puede ver más oportuno que para este partido en concreto juegue de lateral derecho no sé qué jugador, a que juegue el otro, pues por las características del rival, por las características del juego, por etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues yo creo que sí, que hay árbitros pues que pueden tener unas características mejores para un partido o para otro, dependiendo de cómo uno piense que... Pero por capacidad y por solvencia, no tengo la más mínima duda. ¿Qué nivel tiene el arbitraje español ahora mismo a nivel mundial? Pues que claro, eso que lo responda yo suena prepotente, suena inclusive... ¿Pero está más reconocido quizá fuera del país, de la propia España, el arbitraje nacional, el arbitraje español? Pues sin duda sí te puedo asegurar que el arbitraje español fuera de España está muy reconocido, pero no porque lo diga yo, sino que es una cuestión de datos objetivos. La estadística está ahí y no engaña absolutamente a nadie. ¿Quién arbitra en Europa los partidos, vamos a decir, de primer nivel? Evidentemente que no sean jugados por los equipos españoles, ¿no? ¿Quién arbitra al Manchester, a la Juve, a los grandes equipos de Europa, ¿no? Pues es cuestión de mirarlo. Quienes han pitado los últimos octavos, cuartos de final, semifinales, finales, pues siempre y cuando los equipos españoles nos lo permiten, con cariño, pues en los últimos 10 años siempre ha habido árbitros españoles en esas fases, ¿no?
Entonces el nivel del arbitraje español yo creo que se demuestra así. Nos llaman de muchos sitios a arbitrar. O sea, yo he ido a arbitrar la final de Arabia Saudí, sí, la final países. De Egipto, he ido a pitar un Dinamo Steaua de Bucarest, de su liga rumana. Nosotros españoles arbitramos por toda Europa, por todo el mundo, porque nos llaman, porque llaman al arbitraje español como una garantía de que el nivel es el adecuado, ¿no? Pero bueno, es normal. Carlos Velasco Carballo va a ser la imagen de España, del arbitraje español en el Mundial de Brasil. ¿Cómo te sientes? Estamos ya en la cuenta atrás, quedan pocos días. ¿Cuáles son tus sensaciones? Pues con sinceridad estoy tratando de no pensar en el Mundial y lo estoy consiguiendo para nada, porque creo que se necesita un poco de higiene mental, el que uno se centre en lo que está haciendo y es cuál va a ser mi siguiente partido, que ahora está muy de moda eso del partido a partido, ¿verdad? Pues yo soy de Simeone, ¿no? Y les ha salido bien las cuentas. Y otros muchos también, ¿no? Pues yo también lo aplico. Entonces ahora trato de cómo lo vivo, pensando en el siguiente partido, en mi siguiente entrenamiento y olvidándome del Mundial. Ya habrá ¿Cómo vive un árbitro un Mundial por dentro? Pues ¿Qué vida hacéis allí? Pues no te puedo contestar porque no he estado, pero vamos, el Mundial de clubes que he estado y por las experiencias anteriores, pues lo que hacemos básicamente es estar todo el día trabajando. La gente no se puede imaginar el grado de ocupación que tenemos allí. Normalmente te levantas, desayunas, tenemos un tiempo de reposo para hacer la lógica digestión. Estamos concentrados allí, casi como aislados, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a entrenar. Durante el Mundial de Clubes entrenábamos 3 horas al día. 3 horas por la mañana. Evidentemente nadie puede pensar que vamos a estar 3 horas corriendo o 3 horas continuamente haciendo ejercicios. En esas 3 horas pues hay un periodo de calentamiento, de vuelta a la calma, de ejercicios de protección, de técnica de carrera, de muchas cosas que no es estar corriendo 3 horas, ni mucho menos, ¿no? Pero un trabajo de 3 horas en un terreno de juego haciendo infinidad de cosas, sobre todo mucho trabajo práctico. Lo que se hace es, se llevan a equipos de fútbol, llevamos a 2 equipos de fútbol y nuestros instructores pues simulan jugadas con ellos de lo que se pretende trabajar ese día, pues si se pretende trabajar los contraataques o se pretende trabajar los balones de largo o los tiros libres o las manos o las faltas dentro del área. Pues se prepara, el árbitro no sabe qué es lo que va a suceder y pues sales y practicas, vamos a decir. ¿Y con cuánta antelación os enteráis del partido que vais a pitar? Pues yo creo que no antes de 3-4 días, sí. No mucho antes de eso. O sea que estáis allí esperando que alguien os diga, bueno, pues sí, tienes que pitar este partido. Por la mañana entrenas, comes y por la tarde sesiones de vídeo y de trabajo en sala. Hay ansiedad, esperando que te toque un partido. Ilusión, claro, allí pues cada uno tiene su estrategia, ¿no? Como, ¿qué piensa un futbolista? Pues los hábitos que hacemos, pues miras el calendario y empiezas a ver y decir, joder, pues qué bonito, tan chulo este, pues mira, este me gusta, este también, este tal. Vas haciendo tus propias descartes, tus propias quinielas, ¿no? Pues dices, ah, pues mira, si ha arbitrado fulanito, pues entonces yo creo que a lo mejor ya me toca a mí arbitrar el siguiente. Bueno, ya has tenido momentos importantes, el partido inaugural en una Eurocopa. Sí, eso es algo que no se puede explicar con palabras, es una experiencia bestial. La Eurocopa de Polonia, ¿no? Polonia-Grecia, el partido fue el partido, ¿no? El partido fue Polonia-Grecia y la Eurocopa fue la de Polonia-Ucrania y la verdad es que precioso, o sea, un ambientazo espectacular. Además el estadio en Varsovia estaba cerrado totalmente, tiene techo retráctil, entonces la acústica que había era para decir, ahora ya puedo dejar esto del arbitraje. Y también pitaste una final de la Europa League. Una final de Europa League. Una final portuguesa o Porto Braga, me parece. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues ahí estuvimos, vamos haciendo currículum. Como no, no, has tenido momentos ya estelares, Carlos. Bueno, con humildad, sí. ¿Qué partido te gustaría pitar en un Mundial? Claro, si uno dice la final, pues eso quedaría fatal en España, eso está claro. Sí, pero un Brasil-Argentina, un Brasil-Alemania o Argentina-Italia. O... La verdad es que es un tópico, dices cualquiera, es bueno, pues es verdad, es que están las mejores selecciones del mundo, el camino para llegar a Brasil no es fácil, ni muchísimo menos para las selecciones, hay que pasar una fase de clasificación cada vez más duras, hay otras que llegan después de una repesca, o sea, es muy duro. Y para los árbitros también es muy difícil llegar a una fase final de un campeonato del mundo, con lo cual una vez que llegas allí, yo creo que cualquiera te gustaría, ¿no? Y está claro que dentro de todos los cualquiera... Ese gran premio para tu carrera, estar en un Mundial. Está claro. Para un árbitro, pues digamos que tu ilusión es pues llegar a la primera división, pitar una final de Copa, de Supercopa, una final de Champions, una Eurocopa, un Mundial, pues como un futbolista, ¿no? Y lo máximo para un futbolista y para un árbitro es llegar a un Mundial.
Y eso para mí es lo que esto significa, ¿no? Pero bueno, hay que darse cuenta de dónde vienes, ¿eh? Yo creo que eso también me gustaría decirlo, que llevo 26 años arbitrando y cuántos compañeros míos siguen hoy arbitrando a tus hijos, a los míos, Claro. y se están batiendo el cobre con la ilusión de algún día llegar para allá. Y la verdad es que eso hay que darse cuenta, ¿no? Poner los pies en el suelo y tener la humildad suficiente de decir de dónde vengo. Carlos Velasco Carballo, mundialista, que tenga mucha suerte en el Mundial de Brasil. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, es un placer.